Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros, muy buenas. Con Xavi Solé y Carles Domènech, al otro lado de la pantalla, un poco lejos de donde estamos Xavi y yo, conectados ahora mismo desde Ametlla de Mar, desde La Cala. Preciosa población costanera, con unas calas impresionantes, y en el pueblo de mi querido amigo Xavi. Aquí estamos. ¿Qué tal, John? Bienvenido otra vez en la Ametlla, tú y la gente que nos está escuchando. Bueno, y pues Carles también, va. Un saludo a todos aquellos que estáis ahora mismo conectados en el directo. Es fantástico saber que a esta hora de la tarde, a las 6:30, ya sé, es una hora que habitualmente a todos no os va bien, porque estáis seguramente aún trabajando, acabando el día, es una hora intempestiva. Pero bueno, tranquilos, porque lo vais a poder ver cuando queráis. Esto va a quedar colgado en el canal de YouTube, por lo tanto lo vais a poder ver cuando tengáis un momentito, tranquilamente. Al fin y al cabo vamos a estar, ¿qué? Un par de horitas charlando, par ¿no? Un par de horitas, que siempre se nos queda corto, la cosa siempre se queda corta. Carles Domènech, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, ¿no? Buenas, bueno, no sé, ya bueno, no lo sé, porque estás tan lejos. Yo creo que es la costumbre de John de buenas noches y aquí está. Buenas noches ya en sus directos y venga, ya tiene el chip, ¿no? Estás tan lejos de donde estamos nosotros que deseamos verte pronto, te oímos muy poquito. Me gustaría saber, gente que estáis en el chat ahora mismo, si se escucha bien a Carles o a nosotros. Si hay algún problema de sonido, agradeceríamos que nos lo dijerais. Porque nosotros a Carles como que lo oímos muy lejos, poquito, muy poquito. Como si estuviera a 400 kilómetros de nosotros, sí. Que es lo que está. Por ahí. Pues, ¿has mirado? Más o menos de los bancos. Mira, Carles se nos ha ido. Carles. No. Ahora. Sí, sí, se me ha ido la conexión. ¿Escuchas? Sí. Uy, ahora ya no te escucho nada. ¿Ya? ¿Nada? Vaya, ahora sí que la hemos liado. ¿Me escucháis bien? La llamadita la ha liado. La gente en el chat dice que se nos escucha bien. Yo, Carles, a ti no te escucho ahora. Cero. Para nada. ¿Podrías salir y volver a entrar un momento, Carles? Voy. Bueno, la gente que estáis ahora conectada, gracias por estar ahí. El hecho de que estemos ahora mismo conectados desde la Ametlla de Mar es porque el próximo 9 de abril estaremos con Xavi Solé, anfitrión, que nos acogerá en su pueblo, y Carles Domènech, y también un servidor, estaremos aquí en la Ametlla de Mar. A ver, vamos a dar paso a Carles, a ver si ahora le oímos y le escuchamos bien. A ver, ¿ahora sí? Ahora, Carles, perfecto. Sí. Bien. Ahora te escuchamos bien. Dicen en el chat que se nos escucha bien también a todos. O sea que adelante, seguimos. Xavi, La Cala, la Ametlla de Mar, tu pueblo que conoces bien. ¿Qué nos ofrece para el próximo 9 de abril? Bueno, el curso que tenemos organizado, ya sabes, bueno, es Puesta de Sol aquí en las calas de la Ametlla. Vale, para aquellos que no conocéis la Ametlla o que tenéis un concepto pues, de otro municipio, la Ametlla, la gente que viene se sorprende muchísimo, porque hasta el Hospital del Infant la costa es más o menos homogénea, hay playas muy largas, kilométricas, y cuando superamos el obstáculo geográfico del Coll de Balaguer, la cosa cambia muchísimo, ¿no? Estamos en las puertas del Delta de l'Ebre, pero antes de llegar a este inmenso sorral que es el Delta, nos encontramos una costa bastante abrupta, una costa muy natural que se ha conservado y se ha preservado a la urbanización, a la construcción, y nos queda un tramo de costa desde el que es el municipio de la Ametlla hasta la parte sur, que, bueno, que es el municipio del Perelló y luego continúa l'Ampolla, que es prácticamente virgen. O sea, ¿qué nos encontramos? Encontramos algunas casetas de campo, nos encontramos fincas de olivos, de algarrobos, que es el cultivo típico de aquí, pero nos encontramos también una naturaleza exuberante. Pinos delante del mar, el olor del mar... Como estamos ahora. Mezclando, sí, efectivamente. El olor del mar que se mezcla con el de la vegetación, los colores, la puesta de sol, las nubes que tanto nos gustan en los paisajes y que este día esperemos que nos acompañen sin amenazar a mal tiempo, pero para vestir las fotografías, pues que nos acompañen, ¿no? Y seguramente pues vamos a tener una tarde espectacular. La costa de la Ametlla, pues es un espacio, bueno, en general es un espacio natural, no solo a nivel paisajístico es interesante, sino que también a nivel biológico. Pero bueno, es un tema que
que como me gusta explicar las cosas cuando viene gente y tal, pues vamos a tratar durante el recorrido que vamos a hacer por el GR92 en algunos tramos para acceder luego a las pequeñas calas y rinconcitos que fotográficamente pues son muy agradecidos. Y bueno, vais a disfrutar un poco del paisaje, de un poco una charla para conocer el entorno y disfrutar de él, y irse no solo con las fotografías, sino con información que explique aquellas fotografías. Y naturalmente luego ya cuando cae el... Y no sabemos si se ha cortado. No sé si se os corta a vosotros y a mí, porque escucho que tenéis un poco de viento y en Figueres también hace viento, Carlas, y lo perdemos. ¿Qué? No. Carlas, ¿tú nos escuchas? Sí. Pues otra vez no te escuchamos porque ha habido otra llamada entrante y se ve que ahora es la hora de que todas las compañías de seguros del mundo mundial tienen que llamar ahora. Se ve que tienen envidia y tienen que llamar ahora. Sí, para jodernos un poco Han visto el paisaje y dicen, hostia, John está en riesgo de que se caiga por el acantilado. Esos 91, esos 900, esos 96, que tan hartito me tienen, y que seguramente a todos vosotros también, pues ahora, tienen que llamar ahora. Han tenido todo el día, pues se ve que se ponen ahora. Carlas, tendrás que volver a salir y volver a entrar, porque no te escuchamos. Así que, bueno, aprovecho para saludar a toda la gente que está en el chat, que se ha ido conectando poco a poco. Ya habéis escuchado todo lo que nos ha contado Xavi de este magnífico lugar que es la Mella de Mar, la Cala, como se le conoce aquí. Y ya veis, estamos en un espacio. Mira, Xavi, si te apartas un poco, vamos a poder enseñar a la gente en alguno de los rincones en los cuales vamos a estar, vamos a movernos el día 9 de abril. Y es este sitio espectacular, toda la costa de la Mella de Mar. Fijaros, estamos ahora mismo en un rinconcito muy virgen, no pasa nadie, estamos súper tranquilos. Tenemos rocas, tenemos el mar, nubecitas, el bosque de pinos. La verdad es que la Cala, la Mella de Mar, nos ofrece mil rincones vírgenes, diferentes, que no te esperas encontrar. Y la verdad es que otros años que lo hemos hecho, una de las cosas que nos dice mucha gente es que quedan impresionados, sorprendidos, de que la Mella de Mar, cómo guarda estos rincones, ¿no? Sí, no sabemos el por qué, bueno, más o menos lo intuimos, ¿no? Porque aquí en la Mella no ha habido este boom, y esperamos que se conserve así, ¿no? Este boom de crecimiento en una zona tan, tan virgen como es nuestra costa. Pero lo agradecemos porque todavía hacemos bandera de esta virginidad, de este paisaje natural, y naturalmente es lo que la gente está buscando, ¿no? Después de estar encerrados en casa, John, durante este tiempo y pasar otra vez. Vale, continúo. Pues de ese tiempo la gente lo que busca, estar en contacto con la naturaleza, reencontrarse con los orígenes, y la verdad es que la Mella ofrece esto y mucho más. Bueno, y además de ofrecer esto, la Mella de Mar, nosotros, dentro del curso, el 9 de abril, te ofrecemos la posibilidad no solo de venir a fotografiar últimas luces de día, anochecer, primeras horas de una vez se pone el sol, que aquí coge unos colores espectaculares, sino que además vas a cenar, que está incluido en la actividad, al lado del mar, nos lo traen aquí, eso es un lujazo, y tenemos a nuestro invitado al otro lado de la pantalla, a Carlas Domènech, que viene con todo su arsenal a realizar pues fotografía nocturna, Star Trails, Vía Láctea, y con sus linternas mágicas a realizar escenografías de light painting. Carlas, que creo que te has quedado mudo otra vez. ¿Otra vez? ¿Sí? Sí, porque ha habido el de Santa Lucía Seguros, o el de Ocaso, no sé cuál era, que te ha muteado. Y vas a tener que volver a salir y volver a entrar. Porque es de cachondeo, se han puesto de acuerdo, de momento ya tres para tocarnos lo que no suena. Y ¿ese qué es? Ahora sí.
Sí, Carlas, cuéntanos rápidamente, porque ha entrado una cuarta llamada de un cabroncete comercial que se ve que nos está siguiendo seguramente y tiene ganas de jodernos el directo. Cuéntanos un poco qué traerás tú el 9 de abril para disfrutar de este directo. Sí, sí, ríete, que me estoy riendo. Ríete, lo digo por teléfono. Sí, el perro de unicornio. ¿No serás tú? No, pero si hace falta, llamo, también. No, no, es que ya pasa, como decimos en catalán, de ataca Dolly. Sí, de mancha de aceite. Traducido literalmente. Qué mal suena traducido, pues nada, por mi parte vamos a tener, como ya sabéis, me gusta muchísimo la noche. Vamos a aprovechar, como bien ha dicho Xavi, todo el tema del paisaje que tenemos por ahí, que es una pasada. Ya hemos hecho algunos talleres por allí y es una pasada todo lo que se puede sacar de material de estrellas. Pensad una cosa, estamos a primera línea de mar. De la costa para el mar no hay contaminación lumínica. Eso nos da un cielo perfecto y eso lo intentamos aprovechar al máximo. Vamos a sacar estrellas, trazas de estrellas, lo que podamos de Vía Láctea y, como no, pues linternillas hasta que nos cansemos. Así de claro. Ya sabéis un poco cómo va. ¿Me se oye, John? Que te veo ahí. Bueno, ya ves que estoy haciendo aquí como los abueletes, metiendo oreja, porque te oigo súper lejos. Nos traemos una trompeta auditiva. Sí, 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 sí. No sé qué está pasando, pero te oímos muy lejos. Bueno, hoy se han puesto de acuerdo todos los fenómenos técnicos, científicos, atmosféricos, para darnos un poco la lata, que no esté directo, para decirlo suavemente, y me sabe mal por toda la gente que nos sigue y los que lo verán después, pero lo que hemos venido a hacer aquí a la Mella de Mar es explicar un poco lo que con Xavi, con Carlas, haremos el 9 de abril. Carlas ha contado un poco lo que aportará por su lado de fotografía nocturna y light painting. Xavi, como además es técnico medioambiental y buen conocedor y experto en el territorio, nos aporta un plus tremendo también. Y dice mi padre, sin cachondeo, para los abueletes. Para todo, Luis, no te enfades. Lo bueno que tiene esta salida es que recorremos diferentes espacios de la costa, nos vamos moviendo tranquilamente, sin prisa, y vamos captando calas impresionantes que tiene esta población. Yo os puedo asegurar que cada vez que vengo he quedado muy sorprendido, hasta tal punto. Ya sabéis que yo soy fotógrafo de bodas. He empezado a hacer prebodas y posbodas aquí, en el GR, que bordea toda la costa, porque realmente pues vale muchísimo la pena venirte por aquí. Eso sí, tienes que conocerlo un poco, y por eso tenemos a un guía experto del lugar, que además nos lleva de noche a otro sitio para poder tener oscuridad total con el light painting. Y eso es una ventaja, ¿no, Carlas? A ver, yo creo que la gente lo primero que quiere saber es el sitio donde vamos a cenar. Ahí, o sea, las vistas que vamos a tener a la hora de la cena. Sí, eso es lo importante. No digo nada. ¿No? Acércate. Menudo directo, ¿eh, Carlas? Menudo directazo hoy. Ven que te cuento. La gente creo que lo que quiere saber primero de todo es dónde van a cenar. O sea, eso es lo importante. Comer. Pues mira, al ladito del mar. La cena es al ladito del mar. Y eso es de lo mejor que pasa esa noche. No quiero decir que sea lo mejor, pero... No, de lo mejor. Y luego, pues nos reímos un rato al lado del mar, que todavía complementa un poco más el tema. Y es que la comida más simple que te puedas comer en plena naturaleza y al lado del mar, sabe, bueno, como el que más. Exacto. Y si nos une una pasión, que es la fotografía, súmale eso. O sea, a Mella de Mar, fotografía, con todas sus variantes que tocaremos ese día, y cenando, que nos lo traen calentito al lado del mar, ¿qué más quieres por 70 euros? O sea, tres profesores de fotografía, la cena, un recorrido por espacios vírgenes de la Mella de Mar y rematándolo con light painting hasta que todo el mundo se canse. Te tengo que decir, Carlas, y también te lo digo a ti, pero hay una chica que viene de Barcelona, que viene a hacer nocturnas con la Vía Láctea y light painting porque se quiere iniciar en esto, y me decía, dice, ¿la podremos hacer la Vía Láctea? Digo, bueno, si la podremos hacer. Tú tranquila, que la haremos. Si no, los de la Mella se la inventan. Sí, la pinta. La pinta. Ponemos a Xavi con una linternilla pintando. Y claro, las dos cosas. Que el año, el último año pasó.
teníamos nubes. ¿Que la pintamos? No, no. Ah. Teníamos nubes por la tarde, hicimos la puesta de sol súper interesante y por la noche tuvimos la Vía Láctea. Sí. O sea, que estas cosas pasan pocas veces, pero en el curso de Enlamella seguro que sí. Oye, oye, Carles, ¿podrías enseñar un par de materiales que utilizarás ese día? No sé, por ejemplo, bueno, sí, tienes todo el mostruario detrás, ya lo veo, pero coge, yo qué sé, el cortacésped, ¿qué tienes por ahí? ¿Sabes tú qué? La barra de Tetris. El cortacésped, Carles, es el CD, el cortacésped Carles Domènech. Joder. Venga. Mira, ahí tenemos el cuerno unicornio. El cuerno unicornio que ha arrasado, mucho éxito creo que ha tenido, ¿no? Sigue arrasando a día de hoy. Sigue arrasando. Bueno, vamos a tener que cobrar unos royalties nosotros. Sí, no hay, ¿no? ¿Te parece? Porque aquí programa hemos hecho un poco de promo, ¿no? ¿Eh? A ver si se curra un cuerno. Aquí haciendo el tonto. Que sea el cuerno de unicornio, tal, no sé qué. Todo el mundo sabe que es el cuerno de unicornio. Sí. Y aquí estamos los dos a dos velas. Sí, sí. Nosotros no tenemos ni cuerno unicornio, ni barra Tetris. Ni barra de Tetris, ni cortasetos, ni, vale. ni la calavera, nada. Pero bueno, vale. Nosotros le vamos haciendo publi al bueno de Carles. Sí. No. Carles, hemos hablado ya de la Mella de Mar. Pero tenemos más light painting contigo y alguien más en junio. Y cuidado porque ya sabéis que una de las salidas estrella de cada año es Belchite. El 11 de junio estaremos en Belchite con Carles Domènech, pero se ha sumado a la fiesta ni más ni menos que Tom Hill. Así que no lo confundáis por ese que hace los gags, ¿eh? El de Benny Hill no. Tom Hill, estrella mundial de light painting, que se viene con nosotros a Belchite el 11 de junio. Yo nos ahí lo dejo. Pero será arriba un fin de con semana. Las luces ahí. ¿Qué? Nos vamos a venir arriba con las luces en Belchite. Bueno, es que nos van a faltar días, Carles. Noches. Van a faltar noches. Yo creo que nos van a faltar horas durante la noche porque nadie se va a querer ir a dormir. Exacto. Tenemos alojamiento incluido, ya reservado. Tenemos ya reserva en Belchite para entrar a Belchite Viejo. Uh-huh. Un año que tienes que venir, Xavi. Sí, a ver si me animo. Que nos lo pasamos fenomenal. Y con Carles Domènech y Tom Hill. O sea, me parece que nadie más ofrece algo tan bestia en Belchite. Y ahí nos lo hemos currado los de Landscape. Porque en el sexto aniversario de nuestro programa de cursos, uh-huh, estamos poniendo no bandera en Flandes. Estamos en la luna. Sí, este año ese señor está on fire y está trayendo mega cracks a cada uno de los talleres. Y cosa que me emociona muchísimo. Se ha venido arriba ya, bueno, la peca. Con 6 años la cosa está madura ya. ¿Qué dices, Carles? Que te has venido arriba ya, en plan, venga, a lo loco. Hombre, es que vamos a tener, cuidado. A finales de este mes, 26 y 27 de marzo, que más de uno y dos que están aquí conectados van a estar en el curso, David de la Iglesia e Imanol Zuaznavar, patapum. Primer fin de semana de junio, liada enorme en el Delta del Ebro, donde celebramos nuestro sexto aniversario, con Sergio Arias, Xavi Solé, Pere Magrané, Quim Ferrando y un servidor. Fin de completísimo de viernes a domingo tarde. No vamos a dejar nada por hacer. Os van a echar. Ser, yo he calculado que son, si no me equivoco, 50 y pico horas, donde sí, vamos a estar on fire. Y un poco más, porque siempre se alarga un poquito. Y queda una plaza para el primer fin de semana de junio. ¿Qué dices, Carles? Os van a echar del Delta. Nos van a echar. Yo estuve buscando un ratito para que tú pudieses también hacer una parte de nocturna. Venga. Y haremos algo de nocturna, pero es que la vamos a hacer de un ratito, porque al día siguiente salida tienen de sol. Que dormir. Tienen que dormir. La gente quiere dormir, tiene esa mala costumbre. Por la gente quiere dormir, yo creo que ese fin de semana no van a querer dormir, porque además aquí tenemos... No duerme ni Cristo. Además tenemos, ni de noche ni de día. Tenemos transporte incluido esta vez. Tenemos un autobús que nos lleva de recorrido por todo el Delta. O sea que bestial, el primer fin de semana de junio. Tenéis la web que está pasando por abajo. O sea, si te acabas de enterar de este fin de semana y quieres venir, no lo dudes, no lo dudes. Reserva ya tu plaza. Sea para el 9 de abril aquí con Xavi Solé, Carles Domènech y un servidor, sea para venirte al Delta del Ebro, pero cuidado, y lo anuncié el martes en el directo que hice, cuidado porque en noviembre la estamos liando gordísima con Javier de la Torre. Joder. Javier de la Torre. Pero es que hay más cosas y no os las voy a desvelar ahora. En próximas entregas, como las enciclopedias, iremos dándolo todo. Pues fascículos. Exacto. Como cuando ibas al kiosco a comprar, ¿sabes? Pues próximamente más información.
Pero en la página web, johntocefoto.com/landscape, hay un montón de información que podéis consultar. Carla se ríe, no sé de qué. Modernizado un poquillo eso. Tema de kioscos y fascículos y todo eso, podemos hacer serie. ¿Me escucháis o no? ¿Se me escucha? Carlas, han vuelto a llamar el graciosito de turno del 91 y volvemos a tener problemas contigo. Pero yo ya sé qué es eso. Luego lo soluciono. Tendrás que salir y volver a entrar, Carlas. Hoy esto, salir y entrar, lo llevas fenomenal. Bueno, pues mientras Carlas vuelve a entrar y nos están así como jodiendo un poco el directo, me estoy empezando a mosquear, porque tenemos aquí a gente conectada que quiere escuchar las cosas interesantes que explicamos desde un lugar paradisíaco como el que estamos ahora. Por cierto, el horizonte está un poco torcido. ¡Qué fallo! Ahí sí nos veis Manol Zoznavar y David de la Iglesia. Nos matan. A ver, amigo, entra. Ahora sí. Bueno, pues espero que ya no pase nada más y porque nos quedan 2 minutos de directo. Carlas, ¿tú quieres añadir alguna cosa? Que estabas mudito. Sí, claro, si no me dejáis hablar. Nada, que decía que tema de fascículos y tal, lo que podemos decir es en el siguiente capítulo y modernizar un poquillo eso. Primero, ¿el siguiente capítulo qué? Decir las cosas que se dan en el siguiente capítulo, no en el siguiente fascículo. Hay que modernizarlo un poquillo, hombre. Toda esa parte. Ah, bueno, perdona. Es que nosotros somos boomers. Lo sé. Chavalín? Claro. Nosotros somos boomers. Tú, claro, tú es que eres de la generación. ¿Qué generación es este? No lo sé. A ver, listo. ¿Tú viste las Olimpiadas de Barcelona? Yo tenía un año. ¿Tenías un año? ¿Qué me cuentas? Mira, tío. ¿Qué me cuentas? Has perdido la mitad de la historia. O sea, Carles, el gol de Koeman. Joder. Déjame que salude a Joan Escala y Antonio Arias, que se acaban de conectar. Enorme y efusivo saludo para ellos. Vale. También a Cuina, Abella, Sergio Fazzini, Alejandro Victoria, Ramón Guillemat, Manuel Benavente, Navarro Cascante, siempre fieles a la cita. Es un placer siempre saber que estáis ahí. Gracias, gente, porque sin vosotros esto no valdría la pena. Por cierto, Navarro, querías venir al Delta. Nos queda una plaza, ¿eh? Al Delta. Primer fin de semana de junio, o quien se quiera animar, nos queda una plaza. Carla, sigue, que nos estabas contando algo muy interesante. Yo simplemente eso, añadir que no os perdáis la mella tanto de día como de noche, porque entre Xavi, John y yo intentaremos que salgáis de ahí con las mejores fotos, la mejor experiencia y habiendo pasado un fin de semana, bueno, un sábado ahí perfecto, sábado tarde y noche, y bueno, que salgáis de ahí con más conocimientos todavía de fotografía, que eso es lo más importante. Bien dicho, Carlas. Te he escuchado, ¿eh? Me he tenido que acercar porque te oímos muy bajito. El próximo día traeremos otra infraestructura, lo mejoraremos. Yo espero y deseo que nos haya escuchado todo el mundo bien. Xavi, para ir acabando, motívales como ha dicho Carlas. Pues no he escuchado lo que decía Carles, pero sí que es verdad que os espero con los brazos abiertos. El paisaje vale la pena, la tarde vale la pena, vamos a tener muy buenas luces. Y la verdad es que la gente aquí en la Mella, no, habitualmente recibimos a la gente con mucho amor, mucho cariño, y es lo que os vamos a dar cuando lleguéis aquí. Y naturalmente vamos a pasar una muy buena tarde haciendo fotos con buenas luces, aunque no tengamos una buena puesta de sol, vamos a tener unas nubes como estas que seguro que son interesantes. Y todo esto acompañado de una cena al lado del mar y unas risas que nunca faltan en cualquier taller de landscape. Aseguradísimas las risas. Por tanto, os espero aquí en Mella y bueno, que se llene rápido, que vengáis con muchas ganas y naturalmente pues vamos a pasarlo bien como cualquier taller de landscape. John. Pues sí, señor. Xavi tiene mucha razón. También Carlas, lo poco que he podido escuchar de él, pero tanto uno como el otro lo han clavado. Y es que el próximo 9 de abril esto será una fiesta. Nos lo pasaremos. Por cierto, el 9 de abril es el día después de mi cumpleaños, que es el 8 de abril. Míralo, yo sabía que iba por ahí. Voy a empezar el 41 con todos ustedes, con todos vosotros aquí en la Mella. Y qué mejor que haciendo fotos con gente y pasarlo bien. Claro. Pues será bonito. Igual es el que nos invita a cenar. Mira qué bien, ¿no? Por decir algo. ¿Tonto? Pues será un placer. Aquellos que queráis estar el 9 de abril con nosotros, os vamos a esperar. Mira, Jordi Casanova desde Vilassar de Mar. Perfecto. Joan dice 41. Qué joven.
Pues claro que sí. Nosotros, es que aunque tengamos 60, somos jóvenes. Vimos el gol de Koeman y las Olimpiadas, pero todavía somos jóvenes, claro que sí. Pues enorme saludo a todos. Muchísimas gracias. No habéis sido pocos los que os habéis ido conectando. Ha sido un placer enorme. Recordad, 9 de abril en la Mella de Mar, aquí en La Cala, donde estamos ahora mismo. Os vamos a dejar, vamos a cerrar el directo con estas vistas que tenéis detrás, donde estamos nosotros, Cala Virgen, roquitas, árboles, pinos tumbados por la fuerza del viento. Gaviotas. Carlas, tú no calcas esta parte. El mar. Y Carlas, siempre de la coña. Esto es de Figueras, coño. Bueno, es de Lleida, es como uno de Bilbao. Nació en Lleida y vive en Figueras. Pero estuvo en Valencia, o sea, está impregnado un poco de muchas culturas. Carlas es un... Demasiadas. Un batibull, ¿no? Un batibull de cultura. Qué bien que sí, habla. Sí, demasiadas. Qué bien que habla. Es que no es un fascículo, es la enciclopedia entera. Es la... ¿te acuerdas cuando llamaban a la puerta? Sí, te vendían la enciclopedia. Pues es él. Ya no digital, sino en persona. Sí. Antonio Arias dice, un abrazo. Lástima que estemos tan lejos, si no me teníais pegado allí. Antonio, Pepe. Si no me escuchas bien, lee mis labios y si no, pega la oreja a la pantalla. Pero el 9 de abril, mira, es que estoy en deuda contigo porque te portaste muy bien cuando vine a Madrid. Te estoy enormemente agradecido, y lo sabes para siempre, de cómo te portaste en Madrid cuando vine a pasar un día entero contigo, haciendo street photography. Así que el 9 de abril, Antonio Arias, que además no te has perdido ni un directo, está invitado a venirse a la Mella de Mar. O sea que, olvídate, estás más que invitado y nos encantaría saber ahora mismo, antes de acabar, que te puedes venir. Así que sería un placer fantástico contar contigo esa noche, porque además tú eres aficionado a las nocturnas y al light painting, y por lo tanto sería fabuloso contar contigo ese día. Sí. Ya lo sabes, Antonio, contamos contigo. Así que móntatelo y el 9 de abril te vemos aquí, ¿vale? Y no te preocupes por lugar donde dormir, porque tienes sitio, así que no te preocupes por eso, ¿vale? Venga. Pues mira, con esa... Mira, ya está. Coño, ya me está. Siento bien ahora. Claro, sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Mira, que ha contestado. ¡Ostras! ¡Ostras! Venga. Está hablando con la mujer. ¡Qué compromiso! ¿No? Ya está planeando el fin de semana. Carlas, nos lo hemos currado para ir cerrando, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece? Aquí hay que estar. Y hay que arriesgar, hay que jugar y hay que invitar a quien se lo merece. Mira, dice que lo hablamos. Dice que lo hablamos, ¿eh? Ahí, ¿dices, Carlas? No, que Antonio dice que lo hablamos. ¿Lo hablamos? Yo, pues venga, Antonio. Yo creo que sí. Sería un placer contar contigo y ese día alucinarás, estarás aquí y además, coño, pues será un placer tenerte por nuestra tierra, que eso seguro que será fantástico. Exacto. Nada más, a punto de cumplir media horita de este directo, no improvisado, pero casi, desde la Mella de Mar, con Carlas Domènech en Figueras. Un placer, Carlas, ha sido fantástico poder conectar contigo a esta hora de la tarde. Xavi Solé. ¿Qué me tenéis para lo que haga falta? Se apunta a todo. Sí. A todo. Va, le dices no sé qué y se apunta. Es que es un trozo de pan, yo ya se lo digo. Y aquí le tenemos. Y ese día, 9 de abril, también va a estar con nosotros. Xavi Solé, Carlas Domènech y un servidor, os esperaremos con los brazos abiertos. Así que si que te quieres venir, johntacefoto.com/landscape y reserva ya tu plaza. Porque el otro día abrimos inscripciones y en 3 días se inscribieron 10 personas. Así que no te despistas, que quedan pocas plazas. Chicos, amigos, nos vemos. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el taller. En menos de un mes estamos aquí, en la Mella de Mar. Chao. Adiós.